hasta los priistas confían en el doctor Bernardo Barrada Ruiz. Paraíso, Tabasco, 19 de mayo. Más que una gira de proselitismo, la visita del doctor Bernardo Barrada Ruiz al ejido Puerto Ceiba, Carrizal, fue un reencuentro de amistades y una oportunidad del candidato a la alcaldía de Paraíso por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, para constatar el cariño que le guardan sus vecinos de esta comunidad y que incluso le han valido adhesiones de militantes priistas que esta vez obedecerán los dictados de su corazón y no los de su partido, al que reprochan haber impuesto en la candidatura a un desconocido. Nosotras somos priistas de toda la vida, pero a usted lo conocemos desde hace muchos años y sabemos que siempre ha estado apoyando a la gente enferma. Confiamos en usted y esperamos que cumpla sus compromisos, le expresaron las señoras Marta y Lili Pérez Gallegos, quienes dijeron ser priistas pero reconocieron saber muy poco, por no decir nada, del candidato de su partido. Acompañado por los candidatos de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano a diputados federal y local, Marco Rosendo Medina Filigrana y José Carlos Gil Díaz, el doctor Barrada presentó en cada vivienda del Carrizal su proyecto de gobierno en el que ofrece el revestimiento de calles y la rehabilitación de la vía de acceso de esta comunidad, así como la ampliación de los servicios de energía eléctrica, alumbrado público, recolección de basura y, con el apoyo del próximo gobernador, Arturo Núñez Jiménez, la introducción del drenaje. Por su parte, la señora Elizabeth Armenta, tesorera de la Sociedad de Padres de Familia del Jardín de Niños en Puerto Ceiba, agradeció las gestiones del entonces diputado local para que se ampliara la infraestructura de ese plantel educativo. En tanto, doña Udelubia Arévalo y Margarita de la Cruz, al recibir en su domicilio a los candidatos del PRD-PT Movimiento Ciudadano, refrendaron su apoyo y el de sus familias porque el doctor Barrada es una persona que sí trabaja para servir los demás.